Dios, en realidad no te conozco, pero sé que existes y necesito encontrarme contigo. Alguien me ha dicho que me amas, pero yo no sé qué es el amor. Este mundo está lleno de maldad, de odio, de rencor. ¿Podré comprender lo que es el amor? Soy el amor, ese sentimiento incomparable que Dios manifiesta en su infinita misericordia a la humanidad. Porque Dios es amor, y he venido a mostrarte todas las manifestaciones que soy capaz de encerrar. Sí, por favor, muéstramelas. Yo quiero conocer el amor. Te presento a Eros, un amor que en cierta forma ya debes haber experimentado. Es el amor de la ilusión y del romance entre un hombre y una mujer. Pero es importante que sepas que Dios lo ha concedido como un regalo para que perdure en el matrimonio durante toda la vida. Cultiva Eros en tu relación matrimonial y aunque pasen los años, continúa regalándole una flor, expresándole tu cariño como aconseja la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Realmente tenía una idea diferente de este tipo de amor. Lo veía como algo pasajero. También debes conocer a Epitumía, el amor de la pasión. No se trata de la lascivia con que el enemigo de las almas incita a los humanos, sino de una atracción especial concedida por Dios al matrimonio unido en santidad, como una consolidación de lo que Él unió. La Biblia aconseja al esposo y a la esposa que cumplan su deber conyugal. Yo pensaba totalmente diferente con relación a este tipo de amor. Mira, esta es Filos, el amor que sentimos por la familia. Desde el Decálogo, Dios ordenó a honrar a los padres y a través de las Sagradas Escrituras declara la importancia de amar a los hijos y a todos los familiares. Tristemente, en estos postreros tiempos escasea el amor filial. Y como dijo el Señor, los enemigos del hombre que no le conocen son los de su propia casa. Es cierto, aún en la familia falta el amor. Y si falta en la familia, aún más en la sociedad. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriaría. Pero ahora te mostraré a Estorgos, el amor de la fidelidad, de la verdadera amistad. Ella te ayudará a ser fiel a tus relaciones humanas y sobre todo a serle fiel a Dios. Pero, ¿cómo puedo serle fiel a Dios si no conozco su amor? Por supuesto. Ninguna de estas manifestaciones del amor se experimentan realmente sin el conocimiento del amor de Dios. La verdad del Evangelio se encierra en un texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Deseas aceptar a Cristo como a tu Salvador por medio del arrepentimiento y la fe? Sí, yo lo acepto. Necesito su amor. Entonces te presentaré al amor ágape. Este es el incomparable amor de Dios. Dicen las Escrituras que cuando Cristo habita por fe en los corazones, el ser humano es arraigado y cimentado en amor y capaz de comprender su magnitud para llegar a ser llenos de la plenitud de Dios. Gracias, Señor. Ahora conozco lo que es el amor. Ahora sé que tú eres el verdadero amor.